amigos de Degest Media, les saluda Elizabeth Frank en este su programa Taller de Creación Literaria. Hoy hablaremos un poco del cuento y los elementos que constituyen al cuento. Como sabemos, el cuento es un género literario que es muy noble, es decir, a todo mundo, a quien no le gusta leer cuentos o escuchar cuentos, desde que somos pequeños nos hablan sobre el cuento, nuestros papás nos cuentan un cuento antes de dormir y bueno, el cuento es precisamente ese género que nos abre la puerta de la imaginación y nos hace vivir en otros mundos. El cuento es generalmente un escrito en prosa que tiene algunos elementos constitutivos como son el tema, los personajes, la acción, el estilo, la atmósfera, la trama y el tiempo. Vamos a hablar un poquito de todos estos elementos y después les voy a dar algunos ejemplos con unos cuentos. Bueno, como les decía, el cuento es generalmente escrito en prosa. Siempre nos va a hablar de un solo tema y va a estar ligado a la acción de los personajes. Los personajes son esos seres creados por la imaginación del autor que durante toda la trama del cuento nos vienen a contar su historia o diferentes historias. Hay también dentro del cuento lo que se constituye como el ambiente, que es el lugar físico donde se desarrolla la acción, es decir, donde se mueven los personajes, donde nos hablan los personajes, incluso por medio de diálogos o por sus acciones. El tiempo va a corresponder a lo que es en tiempo físico durante la trama de la historia. A veces tenemos tiempo cronológico, es decir, que el cuento sucede desde que inicia al final, o podemos tener cuentos que dan saltos en el tiempo o que juegan con el tiempo, a lo que se le denomina juegos temporales. La atmósfera corresponde al modo particular en el que ocurren los hechos del cuento, es decir, esta atmósfera nos debe decir el ambiente psicológico en el que se desarrollan los personajes o el estado emocional de estos personajes. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, tranquilidad, amor, angustia, dependiendo del tema del cuento. El tema casi siempre es una idea abstracta. A veces nos habla de los sentimientos de esos personajes, de su acción durante el desarrollo del cuento, y la trama va a corresponder a ese conflicto que se genera en la acción del cuento. Da lugar a una acción, lo que provoca tensión. En literatura se habla de tensión dramática cuando la tensión va disminuyendo o va menguando conforme pasa la trama, es decir, ¿qué momentos activos tenemos durante el cuento? Siempre va a haber un inicio. ¿Cómo inicia el cuento? Debemos preguntarnos qué es lo que nos quiere decir el autor, cómo inicia el cuento, cómo se va desarrollando. El clímax es el momento culminante, es decir, el más emocionante de la historia, y cómo finaliza. Estos son los momentos, se conocen como momentos básicos de la acción durante un cuento. Aristóteles, un griego, nos hablaba de los momentos que correspondían a esta acción del cuento y nos daba algunos elementos. Él hablaba de dos momentos de tensión y los conocía como puntos argumentales, es decir, la trama iniciaba y después había un momento de tensión o este punto argumental número uno, que es el que hace que el cuento llegue de tal forma que no se pueda regresar, es decir, ocurre un suceso y ya no hay para atrás. Pongamos un ejemplo, en La Caperucita Roja, que es un cuento que todo mundo conocemos. En La Caperucita Roja, Caperucita va a dejar una canasta con panes a su abuelita. En el camino se encuentra el lobo. En ese momento surgiría el punto argumental número uno, es decir, ya se encontró el lobo, ya no puede irse la historia hacia atrás. Ese sería lo que se conoce como punto argumental uno según Aristóteles. Y en un cuento debe de haber dos puntos argumentales y en lo largo de la
del desarrollo de la narración y por último cómo finaliza el cuento. Bueno, también vamos a hablar de algunos estilos. Tenemos muchos estilos de escritores que han escrito cuentos, hay muchos, empezando con el boom latinoamericano, cuando muchos cuentistas empezaron a escribir solo cuentos. Uno de esos cuentistas que se considera el mayor en el boom latinoamericano es Horacio Quiroga. Aquí tengo un libro de Horacio Quiroga que se llama Cuentos de la Selva, que es uno de sus libros más famosos, en donde nos da una serie de cuentos. Vamos a leer un cuento y después vamos a hacer el análisis según los cuentos, según los puntos que ya les he dado. Este cuento se titula La Tortuga Gigante y, como les decía, es de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: usted es mi amigo y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer muy bien. El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía ya mucho calor y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí se la pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Vamos a hacer aquí una pausa para hablar precisamente de cómo inicia el cuento. Nos habla de un hombre, ya ahí nos empieza a incluir un personaje en el que nos hace ver que está enfermo. La atmósfera sería este hombre enfermo que vive en el monte. Continuamos. Había hecho un atado con los cueros de los animales y lo llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosene. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y la ponía parada de canto para meter dentro de sus fauces una pata y sacar la carne con las uñas. Otra pausa. Aquí inicia nuestro punto argumental número 1. ¿Qué es lo que pasa en la historia? Bueno, este hombre se encuentra con un tigre. Es nuestro primer hecho, nuestro punto argumental 1, en el que la historia ya no puede irse hacia atrás. El hombre ya había decidido ir a cazar y ya se encontró con este tigre. Entonces ahí nuestro punto argumental 1 sería eso, el encuentro del hombre con el tigre. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él, pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. Ahora, se dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello y la cabeza colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendió la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse.
El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó, tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Aquí viene nuestro punto argumental 2, que es el que nos da otra cuestión, otro motivo para continuar con el cuento. Nuestro punto argumental 2 nos está marcando que sucede otra cosa en la cual el cuento tiene que seguir adelante. Después no pudo levantarse más, la fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo porque tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo, ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed». Y al poco rato la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía y ella pensó entonces: «El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora». Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos, los cuales le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba de comer y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, que era un animal, y dijo otra vez en voz alta: «Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir y voy a morir aquí». Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento. Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo: «Si se queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires». Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas. Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo, lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería. Sin molestar al cazador, emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que casi quedaba enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces y tierra, y le daba al hombre enfermo y ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba: «¡Agua! ¡Agua!» a cada rato, y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba rendida, completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento y le decía en voz alta: «Voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí, solo en el monte». Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga ya no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada.
Cuando cayó del todo la noche, vi una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido tan bueno con ella. Y sin embargo estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya fin a su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. «¡Qué tortuga!», dijo el ratón. «Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña?». «No», le respondió con tristeza la tortuga. «Es un hombre». «¿Y dónde vas con ese hombre?», añadió el curioso ratón. «Voy. Quería ir a Buenos Aires», respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. «Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré». «¡Ah, sonsa!», dijo riendo el ratoncito. «Nunca vi una tortuga más sonsa. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires». Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó la tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen. Pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pasito alrededor de las jaulas de los monos. El cazador la va a ver a todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que él le dé una palmadita de cariño en el lomo. Espero que les haya gustado el cuento. Bueno, pues vamos a terminar con el análisis. Como les decía, los personajes, habíamos hablado de la acción, comentamos los dos puntos argumentales y vimos cómo finaliza el cuento cuando llegan a casi ya están en la ciudad, el ratón les comenta que ya están ahí, que ya habían llegado y llegan con el director, que es otro de los personajes. Entonces aquí manejamos cuatro personajes: el cazador, el director del zoológico y también tenemos al ratoncito y a la tortuga. Como ven, no es tan difícil analizar los cuentos y tampoco es difícil escribirlos. Yo los invito a que escriban un cuento siguiendo todos estos elementos. Hablamos del ambiente, del lugar donde se desarrolló, que era el monte. Entonces yo los invito a que lean cuentos si les interesa este género literario. Les podría recomendar, aparte de Horacio Quiroga, si les gustan los cuentos de terror, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe son muy buenas y son un clásico. También les podría decir que si les interesa escribir, que este es el programa de taller de creación literaria, busquen en Google o en algún buscador de internet a Horacio Quiroga. Él escribió un decálogo del perfecto cuentista y nos da 10 sugerencias para poder escribir cuentos. Es maravilloso entrar al mundo de la literatura y yo les invito a que continúen leyendo y escribiendo. Y bueno, quisiera mandar algunos saludos a Horacio. Muchas gracias por haberme invitado al programa, muchas gracias a The Gest Media por esta oportunidad. Los invito a que me sigan en Facebook, en mi página Elizabeth Frank.
en donde también podrán encontrar mi obra. Tengo algunos cuentos, este es mi libro que se llama Alma de Artista, y pues ahí pueden encontrar mi obra. Muchas gracias. Esto fue Taller de Creación Literaria y me despido. Soy Elizabeth Frank, que tengan buenas tardes.